melancolía de fragmentos inconclusos lleven sobre la ciudad, ¿qué haría dependiendo de la hora? En la mañana me quedaría acostado en la cama, escuchando, a ver cómo suena aquello. En el mediodía comería pan y ver por la ventana. En la tarde, dependiendo de la luz, podría salir a disparar. Y en la noche, en mi casa hay un techito de lo más bonito, donde está la bomba de agua. De repente me monto ese techo, de repente me monto en ese techo y me baño en la lluvia. Se escarba la miseria y la poesía que buscaría. No sé, me gusta el silencio porque me da chance a no ser disparatado. Me da chance a entender mis propios disparates, digamos. El silencio como esa necesidad de no ser juzgado de repente. No soy muy poético yo, que digamos, de vez en cuando en el silencio. Viendo las hormigas carreteando hojas a su cueva. Nada, me acuerdo de las comiquitas, me acuerdo de un pequeño video que hice que no entendía por qué las hormigas caminaban en círculo. Me río también, me gusta la idea. If it's water or oh, no.
Bukowski decía que lo importante era ver las paredes blancas, que él había nacido para eso. Yo nací para ver manchas en las paredes, para no hacerme muchas preguntas. Ver la forma como contenido y el contenido como forma. Entregarme a la acción, digamos. No soy de hacerme muchas preguntas, ni de responder tantas tampoco. Soy más como de andar viendo, de andar caminando, de acciones. No tengo muchas ideas.